Venezuela. Viva Venezuela. Viva. Gracias, presidente, por su apoyo. Ahora ya, ¿cómo crees que se puede estar presente? Sí, claro, claro, estamos sufriéndolo. Casi en misión cumplida. Todavía no, pero ahorita sí. Ahorita seguimos a los pies, ahorita te he terminado. ¿Va a caminar? Chapuzón. Caminando, vamos caminando. Vamos, camina. Ahora todos juntos para atrás. Para atrás, para atrás. Gracias. Dele un poquito de paso. Ari. Eso, bonito. Agua, foto. Vamos a ver.
más movimiento, señores. Vamos, vamos, movimiento, movimiento, gente, movimiento. Ok, llegamos. Sugiero que nos vayamos a los trípodes. Vamos a los trípodes. Muévanse, muévanse. Ya lo sé. Dos. Alicarme, te tomaste todo el agua. Si yo me desmayo aquí. Permiso. Mira, necesito que baje. O sea, tan pronto yo me... Dejando el área para que el compañero Oscar López pueda venir hasta el área que le hemos reservado junto con su hija, una cámara de Clarisa López. Por favor, vamos a pedir cooperación para que puedan venir hasta el área que hemos reservado. La prensa, por favor, al frente de las dos sillas. Le vamos a pedir a los compañeros que, por favor, cooperen. Mira, yo me tiro al piso, si no fundamental en esta actividad, es un símbolo extraordinario. Por favor. Compañeros que están detrás de Oscar, le vamos a pedir que les estén en el área, que permitan que Clarisa y Oscar ocupen las dos sillas que hemos reservado para ellos. Vamos a abrir el espacio para que el mar sea el fondo de Oscar López. El mar. Todos y a todas, gracias por estar acá en esta, la primera conferencia de prensa de Oscar López Rivera en Puerto Rico, libre para el disfrute de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que lo esperamos por más de 35 años. En la mañana de hoy, el programa va a correr de la siguiente manera. Clarisa López va a hacer una introducción y va a presentar a su padre. Oscar habrá de hacer unas expresiones que de inmediato se les harán circulados a la prensa acreditada y luego pasaremos a las preguntas a la prensa acreditada a razón de una pregunta por medio, porque no tenemos mucho tiempo. Estimamos que una hora, hora y cuarto en este quehacer. Y luego le vamos a pedir que se retiren para que nuevamente nos acompañen a las 3:30 de la tarde, donde estaremos en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras. Así que de inmediato dejo con ustedes a Clarisa López, la hija de Oscar López Rivera. Buenos días. Luego de 36 años de espera, finalmente mi papá regresa en libertad a su padre. Todos me conocen como la única hija de Oscar. Desde el día de hoy eso cambia. No soy la única hija de Oscar. Los hijos de Oscar y las hijas de Oscar son los estudiantes que están en la Universidad de Puerto Rico. Resistiendo y luchando. Mi papá ha sido mi mejor ejemplo de resistencia y lucha. Como les he dicho, la espera ha terminado. Mi papá se reintegra a la sociedad, como llegamos aquí, juntos de la mano, a ser padre. Así que hoy no es mi día,
Hoy es el día de dar gracias a todos los que hicieron posible que papi llegara aquí. Hoy es el día, ¿verdad?, de que también le permitamos a él que luego de tantos años de no tener acceso a ningún medio en vivo, le permitamos a él también, ¿verdad?, poder escucharlo, para que él los pueda escuchar a ustedes. Así que gracias a todos por acompañarnos. Ese mar que hacía más de 36 años que él no veía, nos acompaña también hoy. Así que espero que nos puedan acompañar todos a las 3:30 en la Plaza de la Convalecencia a la fiesta de Oscar. Y gracias, gracias. Mi papá regresó a casa. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Puerto Rico completito. Durante los años que pasé preso, siempre viví esperanzado que algún día regresaría a mi amada patria. Hoy es ese día, aunque ya he pasado 3 meses y 8 días en Puerto Rico bajo estrictas restricciones de confinamiento domiciliario. Creo que es importante que sepa que a pesar de las restricciones he podido recibir preciosas visitas de mi familia, de muchos y muchas amantes de la patria, de justicia y de libertad, líderes religiosos, políticos y de las compañeras amazonas, como cariñosamente las llamo, a las mujeres del puente. Y de niñas y niños que se comunicaban conmigo y que en sus cartitas encontraban y yo encontraba rayitos de esperanza y alegría. Quiero que nuestro pueblo sepa que hoy puedo afirmar que mi espíritu, mi honor y mi dignidad están incólumes. Que me siento vivito y coleando y listo para emprender mi nueva peregrinación. La felicidad que siento en este momento quiero compartirla con todo Boricua, toda Boricua, aquí y en la diáspora puertorriqueña. Y quiero que todos y todas sientan la inmensa gratitud que llevo en mi corazón por todo el apoyo que me han dado. Pero también que sepan que ha sido la lucha que ustedes y las personas amantes de la justicia y la libertad, los y las que han hecho posible que esté aquí hoy. Le doy las gracias al Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, a la 32 por Euskadi, al National Boricua Human Rights Network, a 33 en 33 por Euskadi, las mujeres de Puentes, a las de Nueva York y de Chicago, a todos y todas líderes políticos, políticas en Puerto Rico y en la diáspora, a todos y todas las líderes religiosos, religiosas, y a sus congregaciones en Puerto Rico y en la diáspora, al Papa Francisco, a Doña Estela Barnés de Carlota, a la abuela de la Plaza de Mayo en Argentina, a todos los sindicatos y sus unionados, a las organizaciones comunitarias en Puerto Rico y en la diáspora, a todos los veteranos de Vietnam, a todos y todas las artistas y muy especialmente a la juventud y a los niños y las niñas, porque son ellos y ellas los que tienen en sus manos el futuro de nuestra patria. También quiero expresarles mi gratitud al gobierno venezolano y a todos y a todas los venezolanos y venezolanos que defienden la revolución bolivariana, al gobierno y a los ciudadanos de Bolivia, al gobierno y a los ciudadanos de Ecuador, a José Pepe Mujica, al gobierno y a los ciudadanos de Nicaragua y muy especial a Cuba, al Instituto de Cultura y a Amistad con los Pueblos, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba. En fin, a todos y a todos los ciudadanos cubanos, muy especialmente a los 5 héroes nacionales, Fernando González York, Antonio Guerrero, René González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino. Quiero darle las gracias a los presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama, porque ellos respondieron a los reclamos y a las exigencias de nuestro pueblo y conmutaron las sentencias de todos nuestros presos, presas políticos, políticas, primero en 1979,
las de nuestros 5 héroes nacionales, Dolí Parejón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero, Collazo, Israel, Rafael Cancel Miranda. Segundo, en 1999, la de 12 camaradas, Alejandrina Torres, Dircia Pagán, Carmen Valentín, Lucio Rodríguez, Alicia Rodríguez, Carlos Alberto Torres, Elizabeth Cobal, Luis Rosa, Adolfo Matos, Edwin Cortés, Alberto Rodríguez y Ricardo Jiménez. Y por fin, la libertad de este humilde servidor. Las decisiones de los tres hicieron posible que ya no haya presos políticos boricuas en prisiones estadounidenses y que haya sido nuestro pueblo el único que ha logrado la encarcelación de todos y todas sus presos y presas políticas. Con mi peregrinación comenzaré a cumplir mi promesa a visitar a los 78 municipios de nuestro pequeño archipiélago para dialogar, compartir ideas y promover la unidad. Es la unidad, si logramos unirnos, la que nos empoderará. Y si pretendemos descolonizarnos, tenemos que unirnos. No hay otra opción. Si verdaderamente amamos la patria, entonces no debe de ser tan difícil unirnos. Hacerlo porque amamos la patria, porque si no la hacemos, la perderemos. Puedo afirmar con plena confianza que amar la patria no cuesta nada. Lo costoso es perderla. Y si continuamos por el rumbo que vamos, Puerto Rico no va a ser nuestra patria. La amenaza de perder la patria no se puede obviar. Podemos verlo en la imposición de la criminal Junta de Control Fiscal. Podemos verlo en la gentrificación y podemos verlo en la política que practican los colonialistas. Esos que en vez de trabajar para levantar a nuestro pueblo, lo que hacen es continuar promoviendo la privatización y ofreciéndole incentivos a inversionistas extranjeros. Sin embargo, no le ofrecen esos incentivos a nuestros pequeños negocios boricuas, ni a los jóvenes que están tratando de crear proyectos alternativos que pueden ser de gran beneficio a la economía del país. No quieren que los nuestros echen para adelante. La política de privatización se ha estado promoviendo en Puerto Rico por casi 3 décadas. Esto ha causado la fuga de cerebros boricuas más grande en nuestra historia, la destrucción de la infraestructura, la contaminación masiva del sistema ecológico y que Puerto Rico siga siendo conejillo de indio para que el gran capital lleve a cabo sus experimentos y para hacernos más y más pobres. Por un lado está Monsanto y por el otro DuPont. Por un lado está la gentrificación y por el otro la Junta de Control Fiscal, impuesta por Washington y nuestra y puesta en práctica como colonialista. Cuando hablo de colonialista, estoy hablando de esa élite del patio que ha ayudado a Washington y a Wall Street a administrar la colonia desde 1898, cuando el gobierno estadounidense invadió y ocupó a Puerto Rico mentalmente y hasta el presente. Históricamente, de generación a generación, esa élite le pasa el mando a una nueva y así nunca han permitido que Puerto Rico desarrolle su mercado interno. No puede hacerlo porque es imposible que una farmacia pequeña pueda competir con Walgreens o un pequeño negocio pueda competir con Walmart. Tampoco un pequeño municipio puede construir más y más vertederos para que Walgreens y Walmart echen las toneladas de basura, especialmente el plástico, que cada día más y más contamina la tierra, el agua y el aire. ¿Qué calidad de vida los colonialistas ofrecen al pueblo? Lo que saben hacer es sacarle hasta el último peso del bolsillo de todo y todo boricua que trabaja y suda la patria. ¿Cómo es posible que gasten millones de dólares en la Junta de Control Fiscal y pretender destruir el sistema de educación público cerrando escuelas y destruyendo hasta la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer? A mi espalda está ese precioso andante. En él veo una fuente de energía renovable, una industria pesquera, un espacio para sembrar algas y o para
ecoturismo. Veo en el caño tiburones en Arecibo, algo parecido. Y veo en los jóvenes y las jóvenes que practican la agricultura ecológica un modelo de autogestión de sostenibilidad. Veo en proyectos como Casa Pueblo, Caño Martín Peña y debajo en Salinas que podemos transformar la patria. Veo en los jóvenes estudiantes que están luchando para proteger la Universidad de Puerto Rico, para transformarla en el sistema universitario que Puerto Rico necesita tener, y porque el futuro de nuestra sociedad está en sus manos. Quiero que quede bien claro que todos y todas las independentistas no odiamos a los americanos, como constantemente se le dice a nuestro pueblo. Usaré mi ejemplo. En mi familia ya hay 3 generaciones que han nacido en Estados Unidos, que amo mucho. En ella hay matrimonios de diferentes etnias. Esa parte de mi familia que ha nacido en la diáspora sigue identificándose como boricua y amando a Puerto Rico. Por muchos años, dediqué tiempo luchando con comunidades afroamericanas, chicanas, mexicanas y con etnias europeas en Chicago. Luchamos juntos y con amor. Lástima que estaciones de radio continúen promoviendo la mentira que odiamos a los americanos, porque desde Alaska hasta Tierra de Fuego en Argentina, todos y todas son americanos. Y sería imposible que boricuas, que amamos la patria, seamos solidarios con nuestros hermanos en Norte y Sudamérica, los odiemos. Pero así es la propaganda amarilla de los colonialistas, que no aman a Puerto Rico y que se atreven hasta venderla. Quiero, por último, explicar por qué hoy estoy vestido de negro. Primero, porque durante los años que estuve preso, nunca pude vestirte luto cuando seres queridos morían. Segundo, porque se celebra el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia, y quiero expresar mi solidaridad con esa comunidad. Tercero, porque quiero expresar mi solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Cuarto, porque mi mensaje es y será uno de amor y no de odio o de miedo. Quinto, para expresarle mi solidaridad a los presos y presas políticos, políticas en prisiones estadounidenses y a Ana Belén Montes. Sexto, expresarle a los estudiantes. Sexto, expresarles a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico mi solidaridad. Digo, viva los estudiantes, viva la comunidad LGBTIQ, viva la lucha por un mundo mejor y más justo. Y que viva Puerto Rico de amor y libertad. En resistencia y lucha siempre. Bueno, vamos a ahora pasar a las preguntas de la prensa. Como les dije anteriormente, a la prensa acreditada, debidamente reconocida, una pregunta por medio. Le vamos a pedir a los compañeros que en la medida de lo posible traten que las preguntas no se repitan, ¿no? Para poder entonces tratar los más de los temas. Así que voy a pasarles un micrófono para que puedan escuchar los compañeros las preguntas. New York Times. Buenos días, señor López. Francis Robles, de New York Times. Quería saber su opinión al respecto del desfile en Nueva York y el hecho de que Goya decidió no patrocinar por el hecho de que le están honrando a usted. Bueno, Goya tiene, me imagino, el derecho para hacer lo que ella quiera hacer. Goya tiene el derecho para hacer lo que ella quiere hacer, y el pueblo puertorriqueño tiene el derecho de hacer lo que quiere hacer, boicotear a Goya. Yo creo que Goya perdería más si Puerto Rico boicotea, y todos los puertorriqueños aquí en la diáspora
boicoteamos a Goya. Así que yo creo que Goya tiene más que perder que nosotros. Vamos a pasar a la próxima pregunta, Ivonne. Ivonne María Soto, Cine y Prensa. Asesinato Político es un largometraje donde los líderes del clandestinaje puertorriqueño han expresado que el destino natural de nuestro pueblo pues es la independencia. ¿Qué propuesta económica en ese orden socioeconómico nuevo usted va a propulsar o tiene en mente presentarle al pueblo? Bueno, yo vengo a este pueblo a escuchar, a dialogar, a oír lo que el pueblo quiere. Yo no vengo con ninguna propuesta concreta porque las decisiones las toma el pueblo y no con propuestas de fuera. Próximo medio de comunicación. Por favor, se pasan el micrófono que está con primera hora. ¿Es un otro medio? ¿Alguien interesa hacer alguna pregunta? Saludos, Oscar. Saludos, Clarisa. Oscar, existe mucha gente que lo tildaba usted de terrorista por cometer presunto acto terrorista. ¿Cuál es su mensaje, su respuesta a toda esta gente, movimiento que lo tilda usted de terrorista? Bueno, el 25 de enero de 1975, yo estaba aquí en Puerto Rico, 11 de enero de 1975, yo estaba aquí en Puerto Rico. Teníamos una conferencia de la Comisión Hispana de la Iglesia Episcopal en Isabela. Ese día yo no pude asistir a la celebración, del día del natalicio de Eugenio María de Hostos. No pude hacerlo porque tuve que viajar a San Juan a recoger personas que iban llegando a Puerto Rico poco a poco. Ese día, en Mayagüez, un niño de 11 años, un trabajador de 28 y 10 personas que asistían a la actividad fueron brutalmente asesinados. Muy pocas personas aquí en Puerto Rico se molestan en hablar de eso. En 1978, el 25 de julio, yo estaba en Puerto Rico y en la noticia oí cuando Romero Barceló celebró lo que los policías hicieron, asesinando a un joven de 17 años y a uno de 19. Y muy poco de eso se menciona en Puerto Rico. Eso es terrorismo, terrorismo del Estado. Entonces, cuando se habla de terrorismo aquí o donde quiera que se sea, déjenme decirle esto. Somos un pueblo colonizado de acuerdo a la ley internacional que dice que todo pueblo colonizado tiene derecho a luchar por su independencia usando todos los medios a su alcance, incluyendo la fuerza. Así que eso es un derecho. Ahora, acusarme a mí de ser terrorista es un fallo. Primero, yo fui sentenciado por una conspiración sediciosa. En ningún momento, después de tantos años de ser investigado, ningún agente del FBI, ningún agente policíaco pudo decir que Oscar López Rivera tenía sangre en sus manos. Yo no tengo sangre en mis manos y por eso yo no puedo ser terrorista. Próxima pregunta para Internews. Sí, buenas tardes. Buenos días. Oscar, quería saber qué piensas sobre las medidas que está tomando el gobierno que, según expertos constitucionalistas, tienden a criminalizar la protesta del pueblo, incluso de los estudiantes y de los padres de estudiantes. Yo creo que el pueblo tiene derecho a hacer lo necesario, a oponerse a cualquier medida que amenaza el futuro de esta patria, especialmente la de los estudiantes universitarios,
porque es ahí donde nosotros preparamos ese recurso humano, ese recurso que nos sirve para el futuro de la patria. Y no importa, ningún gobierno, sea quien sea, debe de usar el sistema criminal para criminalizar a aquellos que aman la patria, que quieren lo mejor para Puerto Rico. Próxima pregunta. Saludos. Cyber News. Saludos, señor López. Alex Fernández, Cyber News. Le pregunto, de la misma manera que algunas personas que han celebrado su actividad, pues también parte del gobierno ha criticado, pues la misma, inclusive han planteado que van a pedir investigaciones sobre el uso de fondos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece, pues, esa reacción que ha tenido entonces el gobierno a esta actividad que se le está haciendo en estos días? Bueno, quizá no entendí bien la pregunta, porque no me explicó bien cuál actividad. ¿Puedes repetir la pregunta, compañero? ¿Cómo no? El gobierno, o sea, funcionarios del gobierno han criticado pues que se esté, ellos dicen, utilizando fondos públicos para estas actividades, han pedido pues que la Contralora, las autoridades que investigan, etcétera, etcétera, hagan pues sus indagaciones sobre el uso de fondos públicos, y pues básicamente han condenado que esto se esté haciendo. Mi pregunta es, pues, ¿qué le parece esa reacción que han tenido algunas personas en el gobierno a estas actividades? Bueno, los fondos públicos son fondos del pueblo. Todo lo público, son los contribuyentes los que le pagan el salario a esos gobernadores, a esas personas que trabajan ahí. Es el pueblo el que le paga el salario a esas personas. Son los fondos públicos los que se usan, no se deben de usar para criminalizar a nadie ni para negarle la oportunidad de expresión libre que le pertenece. Así que yo creo que es un gravísimo error. Próxima pregunta, Jesús Dávila. Por favor, el micrófono para Jesús. Está con Rafi Rivera. Vamos con Rafi primero y luego Jesús. Buenos días, Rafi Rivera, CNN Español. Yo creo que tengo que escribir a todos nosotros qué fue lo primero que usted pensó hoy cuando abrió los ojos y le dijeron, hoy usted es un hombre libre. ¿Y qué siente con ese maravilloso? Bueno, lo primero que yo hice al levantarme esta mañana fue darle gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Darle gracias a este pueblo por lo bueno que es este pueblo. Darle gracias a todo y toda persona que ama la justicia y la libertad, que hizo posible que yo estuviera aquí hoy. Eso fue lo primero que pensé. Jesús Dávila. Jesús, tu micrófono a la boca. Quisiera que se refiriese un poco más al contexto caribeño, porque entiendo que entre las gestiones que usted va a estar haciendo va a ser promover el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Me gustaría escuchar un poco más sobre su visión caribeña. ¿Cómo usted ve la situación en el Caribe? Bueno, yo sueño con una federación de todas las naciones caribeñas. Yo creo que si nosotros nos unimos, tendríamos mejores oportunidades para seguir para adelante. Estaríamos en una posición y en condiciones mejores que las que estamos hoy. Así que yo creo en la unidad de todos los países y todos los pueblos caribeños. Próxima pregunta. Sí. Esteban. Oscar, yo quiero darle unos años atrás, no hablar del momento, perdóname. Aunque lo hemos leído, yo personalmente, sé que muchos aquí quisiéramos escuchar de su boca ese momento, esa reflexión que usted tuvo que hacer en aquel momento cuando le ofrecieron la libertad y la rechazó por los otros compañeros que serían presos. Bueno, yo creo mucho en los principios de los seres humanos. Y uno de mis principios es nunca dejar atrás a nadie que esté conmigo. La oferta que me hizo Bill Clinton tenía dos problemas.
Uno era, primero, que tenía que hacer 10 años más de prisión. Pero el problema principal era que dos de mis compañeros todavía iban a quedar presos. Y yo prefiero, y lo he demostrado en mi práctica, que yo sea el último en cualquier situación donde tengamos que echar para adelante y algunos echen y otros se queden. Yo creo, y la decisión de todos nosotros fue una decisión colectiva, y enfatizo eso. Yo con mis compañeros y compañeras que salieron en 1999, lo celebré en grande, y todavía lo celebro porque están aquí conmigo, porque están en Puerto Rico, están en la diáspora. Próxima pregunta. Telesur. Muy bien, muy bien. Ay, por favor, acércate al micrófono. Bienvenido de nuevo, pues, a La Libertad. Queríamos saber con qué país se encuentra 36 años después. ¿Con qué mundo se encuentra 36 años después? Bueno, me encuentro con un Puerto Rico un poco más o en peores condiciones que lo que yo esperaba, pero a la misma vez tenemos que, de todo negativo, ver lo positivo. Yo creo que ha pasado algo bastante positivo. Por primera vez el gobierno estadounidense dice que Puerto Rico es una colonia. Tenemos a un juez federal que dice que Puerto Rico es una colonia. Nunca antes yo había oído a un juez federal decir que Puerto Rico es una colonia. Así que esas dos expresiones de un juez y del gobierno, para mí son bien significativas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos decir: Puerto Rico es una colonia, somos seres colonizados, tenemos mentes colonizadas, y eso nos ha afectado por 118, casi 119 años. Y yo creo que de esta situación negativa podemos sacar una bien positiva. Podemos echar para adelante, hacer de Puerto Rico la nación que tiene el potencial de ser. Muy bien. Miria, si eres tan amable, me acercas el micrófono a tu derecha por aquí también. Saludos, Oscar, saludos, Clarisa. Me gustaría saber, ¿verdad?, ante la situación que está enfrentando Puerto Rico, hoy está también viéndose en el Tribunal Federal la quiebra de Puerto Rico. ¿Qué le parece que se esté dando esto en el día que usted sale precisamente libre? Bueno, yo si fuese algo que beneficiaría a Puerto Rico, yo lo celebraría, pero yo no creo que cosas que haga y lleve a cabo la Junta de Control Fiscal, y muchos quieren decir que es una junta de supervisión fiscal, no lo es, porque no supervisan nada. Esto es un saqueo. Entonces yo no creo que ninguna oferta, ninguna solución que salga de esa va a ser una solución para Puerto Rico, porque la Junta de Control Fiscal viene a saquear y ya ha saqueado bastante a nuestra patria. Mili, tienes una pregunta de seguimiento. ¿A qué estaría dirigida y cómo se llamaría? Bueno, la fundación sería una fundación que busca la unidad en este pueblo. Sería más una unidad, la misma unidad que se logró para mi excarcelación, la misma unidad que se logró para la excarcelación de los compañeros y compañeras en el 99, la misma unidad que se logró en 1979 para los 5 héroes nacionales, y la misma unidad que se logró en la lucha en Vieques. Así que la fundación trabajaría en alrededor de esa área. Tendría un nombre un poquito extraño. Sería Fundación Oscar López Rivera Libertad, porque yo creo en la libertad. Muy bien. Oscar, gracias. Oscar, bienvenido. Gracias. Soy Mili Gil, de RadioSanJuan.org. El 11 de junio está previsto un ejercicio plebiscitario
porque ya grupos de la izquierda, del centro, soberanista, han determinado no comparecer, no apoyar. Sin embargo, vemos la estructura del gobierno de Puerto Rico haciendo una campaña brutal a favor de la estabilidad, y la pregunta obvia es, ¿qué tipo de actitud asumirá usted o promoverá a través suyo en torno a ese plebiscito? Y si es de verdad un plebiscito, ¿o es meramente un capricho de una parte del Estado? Bueno, saludos. Yo personalmente nunca he apoyado nada relacionado con política colonialista, y mucho menos algo que verdaderamente es un mal gasto de dinero. Yo diría que si este gobierno estuviese interesado en mejorar la situación en Puerto Rico, usaría ese dinero para ayudar. Yo le garantizo que si gastan 5 o 6 millones de dólares, si lo ponen en la industria pesquera, podríamos tener peces ahí por un tubo y 7 llaves. Así que, y habría trabajo, sería una fuente de trabajo. Y eso sí sería importante, pero eso de plebiscito para mí es un ejercicio fútil. Sobre IPR, está por ahí. Sí, eso sobre IPR. Siguiendo un poco la línea de Esteve, yo también me voy quizás un poco atrás. En el 99, cuando Tito ofrece el indulto, una de las cláusulas era la buena conducta. En aquel momento usted dijo que no sabía si podía cumplir con una cláusula como esa después de todo lo que le habían hecho. Si pudiera aclarar a qué se refería en aquel momento y si aún cree en la lucha armada como un método de lucha por la libertad. Bueno, voy a tomar la segunda parte de la pregunta. En Puerto Rico hace bastante tiempo que no se llevan ninguna operativo, no se lleva ningún operativo, nada que tenga que ver con la lucha armada. Yo creo que Vieques nos dio un ejemplo de que podemos unirnos y luchar sin ningún tipo de violencia. Para la primera parte, yo viví 35 años 8 meses y unos cuantos días preso. Nunca gocé de un sentido de seguridad por parte de los carceleros. Yo le puedo, si le voy a contar las cosas que yo he sufrido, las cosas que yo he pasado, sería un mamotreto lo que se tendría que escribir. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. En 1994 yo llegué a la Super Máxima en Colorado. Fui preso número 39 en ser trasladado a esa prisión. Por 58 días me estuvieron despertando cada media hora. Yo le pregunto a cualquier persona que haya pasado 3 o 4 días sin dormir lo torturoso o lo duro y lo difícil que es estar bajo esas condiciones. Yo sobreviví 58 días siendo despertado cada media hora. Así que eso le da una idea a ustedes por qué no podía yo aceptar esas condiciones. Vamos a pasar el micrófono hacia abajo, por favor, para permitir a Emilia Bausa. Ah, bueno, tengo a Milimel de Emilia Bausa y luego tengo espacio para una pregunta más. Okay, Milimel de por allá. Bienvenido a su tierra, Milimel. Bueno, el pueblo venezolano está luchando. Hay siempre la intromisión, la injerencia, el metido de Estados Unidos en países que no a su gobierno no le conviene, ¿no? Yo creo que lo que hizo Chávez cuando entró al poder fue un paso bien positivo. Por lo menos cambió algo en Venezuela. Y yo creo que ese paso es un paso que se debe de seguir, que se le debe de dar continuidad. Claro, muchas personas podemos ver en los medios solo un lado, porque aquí lo que viene es una propaganda de afuera, ¿no? Y verdaderamente no van a darle la cobertura que se merece cualquier pueblo. Yo diría que yo creo que el gobierno venezolano sería beneficioso para el pueblo venezolano. Esa es mi opinión. Y
hay razones, yo creo que hay suficientes razones para ver a la Venezuela antes de 1998 y la Venezuela que dejó atrás Chávez. Así que yo puedo decir que me gustaría que Estados Unidos parara ese mal hábito que tienen de usar su gente, sus estructuras represivas para llegar a pueblos y tratar de crear un medio ambiente hostil, crear un medio ambiente donde haya violencia, un medio ambiente donde el pueblo en sí pierda, porque el único que está perdiendo es el pueblo venezolano. Nidia Bausán, y luego diálogo, y con eso cerramos. Si le pueden pasar el micrófono a Nidia, se lo voy a agradecer. Primera hora. Gracias. Bienvenido. Gracias. Si mi pregunta es, dentro de la unidad de pueblo que usted está haciendo ese llamado, si usted entiende que el primer paso para eso debe ser la soberanía de Puerto Rico, y qué importancia le ve usted a la sociedad civil en esa lucha. Bueno, yo creo que lo fundamental en todo esto es que logremos la unidad, ¿no? Que tengamos unas metas claras y que verdaderamente hagamos todo lo que podamos hacer para que Puerto Rico logre ser la nación que tiene el potencial de ser. Puerto Rico tiene mucho potencial. En Puerto Rico es bello. Puerto Rico es bello. Y yo, una de las cosas que quiero señalar es la cuestión esta de la gentrificación, porque yo creo que en Puerto Rico muy pocas personas han prestado atención a la gentrificación. Esos edificios y todos esos condominios de 2 y 3 millones de dólares no son para puertorriqueños. Yo estoy viendo en Puerto Rico lo que pasó en Hawái, lo que pasó en Alaska. Yo estoy viendo que nos sacan de aquí una migración constante. ¿Y quién nos va a reemplazar? Entonces esa debe ser la preocupación principal nuestra. Yo sé que para muchas personas quizás eso sea intolerante, porque le gusta esto, ¿no? Pero un puertorriqueño que ama esta patria jamás toleraría eso. Diálogo, por favor, Nidia. Alcancen y discuten. El compañero, diálogo y Gloria, y cerramos la actividad. Bueno, pues hablando de diálogo, como medio de la universidad, me gustaría saber qué palabras tiene para estos estudiantes que están en lucha hace unos 50 días, y qué le tiene que decir ante estas nuevas enmiendas que mencionaron anteriormente sobre la criminalización de la protesta. Bueno, yo digo, mi corazón está con ellos, mi mente está con ellos, mi espíritu está con ellos, y me gustaría que logren sus metas. Y solo se va a lograr sus metas si nosotros todos apoyamos lo que los estudiantes están haciendo. Necesitamos que todos y todas apoyemos a los estudiantes. Perdón. ¿Desea ir a los portones? Claro que visitaré los portones eventualmente. Cuando se llegue la oportunidad, lo haré. Claro, estaré allí. Bueno, Gloria Saltero, y luego vamos a unas palabras de cierre de parte de Oscar o de Clarisa. Sí, buenas tardes. Una vez más, bienvenido a casa. Gracias. Mire, la pregunta que tengo para usted es la siguiente. Sabemos que tiene muchas actividades pendientes durante los próximos días. Una vez culmine esas actividades, tengo entendido que usted va a trabajar en el municipio de San Juan. Y luego, ¿cuál es su plan próximo? Bueno, no voy a trabajar para el municipio de San Juan, eso pueden estar seguros, seguras. Hay quizás un poquito de mal entendimiento en esto. No, yo no, definitivamente que yo no voy a trabajar para el municipio de San Juan. Pero una cosa que después que comience, hay una nueva peregrinación de mi parte. Y esa peregrinación comienza con visitar los 78 municipios y hablar con la gente, y dialogar, y compartir ideas, escuchar a la gente, que es lo principal. ¿Okay? Y eso es lo que yo voy a empezar a hacer. Muchas gracias. Si la gente...
Bueno, damos por concluida la conferencia de prensa, no sin antes escuchar a nuestro Oscar en una expresión de cierre, que supongo que nos querrá invitar a las 3:30. ¿Le gusta, diga, don Oscar? Bueno. Me gustaría de todo corazón que fuesen a la Plaza de la Convalecencia después de las 3:30 de la tarde, porque allí vamos a celebrar un poquito de vida, y yo creo mucho en la celebración de la vida y que la vida muy buen grito por ahí, deben de gritar todos eso. Bueno, y otra cosita que yo quiero es expresarle a todos ustedes las gracias, la gratitud, y independientemente de si están en contra de lo que yo digo, a favor de lo que yo digo, yo respeto y celebro las diferencias. Así que tienen a un puertorriqueño que nunca ha promovido el sectarismo, no busca protagonismo, no está buscando nada, no soy buscón, así que lo que vengo es a luchar y a trabajar, porque son las dos cosas que yo sé hacer. ¿Te quedas en Puerto Rico, Oscar? ¿Te quedas en Puerto Rico o te vas a Chicago? Yo me quedo en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, ahora voy a estar en la diáspora. Te vemos en el desfile de Nueva York, Dos millones puertorriqueños te van a dar la bienvenida. ¡Que viva el libre! ¡Viva! Amaro.